Luego de que en las últimas horas se anunciara un plan piloto para la reactivación económica del sector de bares y discotecas, el director de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Gustavo Angarita, entregó recomendaciones con el fin de evitar accidentes de tránsito en el distrito. Empezamos también la reactivación económica de nuestros bares y de algunos lugares para que puedan expender licor. Les hacemos la claridad a las personas que van a estar saliendo y tienen una actividad nocturna este fin de semana, por favor, abstenerse de mezclar el licor con la conducción. Si vamos a tomar, salgamos, tomemos un taxi, tomemos cualquier tipo de vehículo, tengamos también la conducta del conductor seguro, una persona que nos pueda manejar que no vaya a tomar, pero no hagamos la mezcla de licor con la conducción de los vehículos. Esto es una medida preventiva, evitemos los accidentes, y el propósito principal de la alcaldía de Barranca Bermeja, este distrito, es que se puedan salvar vidas. Salvar vidas es nuestra premisa más importante, y por eso le decimos que puedan hacer las actividades sociales también con los amigos, pero con responsabilidad. Si vamos a tomar, por favor, dejemos las llaves. El llamado de la autoridad de tránsito es para que los conductores que deseen ingerir bebidas embriagantes tengan la mayor responsabilidad, no mezclando alcohol con gasolina, para que se puedan evitar hechos que lamentar.